Tenemos tres marcas en España. Una de ellas es Central Lechera Asturiana y dentro de esto, la botella es uno de nuestros productos donde estamos teniendo más éxito. Es una empresa que lleva de 50 años ya en el mercado. Yo creo que tenemos un poco el orgullo de ser la imagen de la botella de leche en España. El mercado nos estaba demandando más volumen de botella, que Galicia es un sitio muy importante para la leche y para nuestra marca Larsa, que es la marca más importante en Galicia. Entonces nos interesaba tener botella que pudiese fabricar leche gallega para una marca gallega. Para nosotros la eficiencia es muy importante, el consumo energético, todo lo relacionado con el medio ambiente es muy importante para nosotros y aquí el tema de que las máquinas fuesen full electric era un capítulo muy importante. Por otro lado, también buscamos un poco la fiabilidad, entonces buscamos al proveedor que tuviese más experiencia en máquinas full electric para nuestro tipo de producto y Tecne nos convenció en ese sentido. La experiencia que tenía en Italia y en otras partes de Europa con máquinas funcionando más de 4 años fue un capítulo importante para diferenciarlos de la competencia. Sí, hemos visto que hay que hacer menos intervenciones por parte de mantenimiento, puesto que no tienes nada de hidráulico. Y luego hemos visto es que las máquinas son más estables, es decir, que son más repetitivas en el proceso, lo cual también nos lleva a una mejora tanto en la resistencia de la botella como en el peso. O sea, sabemos lo que queremos reducir el plástico, queremos ser más ecológicos, pero lo más importante ahora es estar muy, muy atentos a las innovaciones, estar muy en contacto con los proveedores, como desde luego Tecne es uno de ellos, para conocer cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas soluciones técnicas y rápidamente adoptarlas. Por ahora lo que estamos haciendo es, bueno, pues intentar reducir el plástico que va en cada botella, intentando hacerlas con el gramaje justo, intentar reciclar la mayor parte, hacerlas con solo un componente, que es una de las grandes ventajas de nuestra solución del polietileno, no tener distintos materiales en la botella. Y a futuro lo que queremos es pues, buscar plásticos mejores, buscar resinas que consigan mejores resultados desde el punto de vista medioambiental. Y ahí es fundamental tener a los proveedores, a los de material plástico, pero también a los de maquinaria para poder llevar estos productos adelante, ¿no? Cada vez más las soluciones no es de solo un jugador, sino de la combinación, ¿no? Pues del que fabrica el plástico, del que fabrica la maquinaria, pero en la parte de destruir, pues nuestro socio sois vosotros, porque no os vemos como solo un fabricante de maquinaria, sino como alguien que te vende la solución completa y sobre todo valoramos mucho vuestro servicio postventa y que nos dais soporte continuo y nos vais transmitiendo pues eso, las mejoras que pueden surgir. Entonces, en ese sentido, sois un socio colaborador estratégico para nosotros. Puedo comentaros que he notado un cambio en los 2 últimos años, quizá. Yo creo que estáis más volcados en vender un servicio en lugar de vender maquinaria. Notamos una evolución en lo que sois, en lo que vendéis, y es positivo. Yo personalmente, para mí lo más importante es que se amolda a las necesidades de los clientes y con ello se amolda a las necesidades del mercado. Porque estamos en un momento que necesitamos amoldarnos rápidamente al mercado si queremos sobrevivir. Una de las cosas que valoro últimamente en Tecne es la innovación. O sea, continuamente nos estáis proponiendo posibles innovaciones en las máquinas y esto nos puede llevar un poco a lo que comentaba Ignacio de optimizar. Buscamos una relación de partenariado, de socios, y para estar atentos a ese futuro que está al llegar, esta época de cambios, necesitamos estar en contacto con vosotros, no solo cada ciertos años para comprar una serie de maquinarias, sino continuamente para saber cuáles son las tendencias, por dónde va el sector. Nosotros, tanto en el área de fabricación de botella, queremos que vosotros sois nuestros partners ahora mismo para poder evolucionar y poder capturar todos los ahorros y todas las mejoras en el proceso que podamos realizar y podamos pensar o imaginar.